Brasil y China, ¿vas a mantener relaciones o no? Porque los trataste de comunistas a los dos presidentes. Vamos por partes. Las relaciones comerciales las establecen los privados. Es más, te cuento, digo, vos pertenecés a un gobierno donde Alberto Fernández no hablaba con Bolsonaro, así que ¿qué problema hay si yo hablo o no dejo de hablar con Lula? Bueno, veo que tenés mala memoria porque inclusive yo lo visité a Bolsonaro en Brasil en medio de la pandemia, pero te vuelvo a preguntar, ¿vas a mantener la relación con Brasil y con China? ¿Sí o no? Las relaciones comerciales del sector privado son del sector privado. Las relaciones las establecen los países, los aranceles los fijan los países, los permisos sanitarios los fijan los países. ¿Vas a mantener sí o no? Es decir, vos lo que estás hablando es toda una política de regulación del comercio que lo único que hace es perjudicar el bienestar de los argentinos. ¿Qué tiene que ver? Esa es una falacia. ¿Qué me importa? Falacia ad populum se llama, dale. A mí me parece, Javier, que lo que no le estás queriendo decir a la gente que por prejuicio ideológico vas a dejar a 2 millones de argentinos sin trabajo. No, eso es falso.